Bueno, los presentes, buenas noches. Empezamos en unos 6 minutos. Okay, teacher. Bien, gracias.
Buenas noches a todos. Bienvenidos. Good evening, everyone. Welcome. My name Buenas is noches, gracias. Okay, thank you. My name is Buenas Carlos noches. Eduardo Ramos Escobar. Welcome. Good evening. Va, empezamos. Más y más personas se están uniendo. More and more people are joining. Welcome. We are 23. It's, yeah, you are 23 students. 23 estudiantes. Es hora. Este día, pues, empezaremos por lo menos la primera hora con instrucciones, todo lo que es la metodología, lo que es la asistencia, notas, todo eso lo vamos a ver en la primera hora. Así que estamos dando tiempo a que más y más se unan. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ok. Les voy a hablar en español esta primera hora, pues, bueno, el primer curso, primer día, para establecer las reglas del juego, cómo hacer la evaluación, para que ustedes, pues, externen alguna duda que tengan. Después de que tengamos la introducción del curso, les voy a compartir algunas expresiones básicas con las cuales nos vamos a comunicar. De ahí vamos a tener un poco de vocabulario y vamos a entrar lo que es el tema de ahora. Y el tema de ahora es affirmative and negative statements. Así que estamos dando un poco de tiempo a que las demás personas se unan. Primer día, primera vez. Tal vez tengan problemas sus compañeritos en unirse. Te estamos dando un poco de tiempo. Y así empezar todos, pues, espero todos juntos. Van a ver dos, se va a pasar la lista dos veces en la clase, una a las 8:20 y la otra a las 9:40. Siempre se va a tomar la lista a esas 2 horas. Un minuto más, estoy dando 5 minutos más para que se unan, pues, los que están tratando de unirse a la videosesión, a la videoconferencia. Y empezamos. Si alguien quiere grabar, no hay problema, excelente. Pueden, o sea, todas las sesiones, todas las clases se graban y las subo al canal de YouTube. Lo subimos a YouTube y el día siguiente y ustedes ya pueden ver, pues, la clase. Todas las clases son grabadas, ¿ya? Pero si alguien quiere grabarla, pues bienvenido. O sea, mejor, para mí mejor que alguien, pues, grabe la clase en caso de que pase algo. No podemos confiar en un 100% en la tecnología. Así que, pues, como tiene que quedar evidencia
de que hubo clase y su asistencia, pues está en el video. Así que empezamos. Pueden encender sus cámaras. Gracias. Gracias. Pues ya los puedo ver. Ok. Excelente. Excelente. Veo a Walter, veo a Evi, veo a Otilia, Milagro, Wendy. Luis está manejando. O sea, ok. Luis sí está manejando. No se ve, pero sí veo que está manejando. Ok. Andrea Majano. Ok, Carlos, ok, bienvenidos. Ok, aquí puedo ver a Hillary. Ok, bienvenidos otra vez. Puedo ver a Flor. Ok, hoy, pero es el primer día en español, todas las instrucciones. Pero sí, se les voy a hablar, no del 100% de las clases, les voy a hablar en inglés, porque es primer módulo, o sea, y no espero que me hable en inglés, pues, o sea, poco a poco, ustedes van a ir poco a poco, estamos en, o sea, aunque sí empezamos de, digamos que de primer nivel, pero el programa está algo cargadito, pero vamos a empezar, o sea, este es el módulo principiante. Ok, dice José que no tiene, ah, ok, no hay problema. Ahora, ok, vamos a ver el chat. Ok, Zulma, puedo ver a Zulma, puedo ver a Walter, ok, a Hillary, ok. Bienvenidos, buenas noches. Ok, José, gracias por notificarme de que no tiene cámara, o sea, está en la PC y no tiene cámara, ok. Wow. Bueno, hoy sí, ya esperamos bastante. Ok, mi nombre, voy a presentar, bueno, nombre, permítame que quiero compartir esto. Share. Ok. Ahí está el primer slide. Ahí está el curso inglés, English for Work, inglés para el trabajo. Lo que es el modo principiante o módulo o básico es el módulo 1, el primerito. ¿Okay? Mi nombre es Carlos Eduardo Ramos Escobar. Acerca de mí, pues les cuento que ya tengo ratos de estar enseñando inglés, unos 23 o 24, aunque me vean cipotón. Ya tengo ratos, 15 años estuve en el centro cultural, estuve 15 años en el centro cultural y 9 años en el trabajo actual, que es en la Academia Británica Cuscatleca. Pues tengo 9 años y todavía trabajo ahí y he estado en otras muchas instituciones. Bueno, son varias. Pero, ¿cómo se llama? Poco tiempo, pero he estado en varias también. Así que, pues, como les mencioné, pues ya tenemos ratos de estar en esto de la enseñanza, ¿ok? El curso, este curso, es de desde ahora, noviembre del 6, hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre terminamos, ¿ok? Terminamos el curso. Ahora hablemos, vamos a hablar de lo que es las tareas y las evaluaciones. Las tareas y evaluaciones. Vamos a hacerlo ya participativo. Necesito un voluntario. Vamos a ver si hay voluntario, Hay alguien un que me grupo de lea. personas que forman esa comisión y ellas son las que evalúan la. Hola, hola. Pero Alguien un se grupo me. de Así se le llama al grupo. Alguien se le activó el micrófono y se les oye. Ok, un voluntario que quiera leer. Ok, alguien que le guste participar. Vamos a empezar a participar. Está en español. Está en español. Ok.
Van a leer en español, necesito un voluntario que lea el primer, las instrucciones de las tareas y evaluaciones. Vamos a ver cómo está el grupo, si le gusta participar o no. Todos se quedan callados, así yo no, la que no va a decir que yo, o sea, tranquilo, o sea, aquí todos estamos, vamos a Sí, se aprender. puede leer yo. Excelente, es Yo. Jensi. Ajá. Va, ok, lea por favor. Tareas y evaluaciones. Bueno, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Terminar el examen medio, midterm, terminar el examen final, final exam. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok, excelente, fue excelente participación. Ok, gracias, Jensi. Va, ya lo leyó ella, pero vamos a volver a pues a explicar. Dice el 80%. El 80% de las tareas que tienen que tener por lo menos, o sea, miren, son fáciles las tareas y las solo dos son dos examencitos y las tareas y en 5 minutos la hacen. Si la hacen despacio, si están durmiendo, si están desganados, en 5 minutos la hacen. No es la gran, son fáciles. Así que terminamos una clase y después de que la clase, hoy terminamos la clase, pues pueden empezar a llenar la primera tarea. Si os dicen, no, yo quiero llenar la de pasado mañana también, pues, o sea, pueden hacerla, se pueden adelantar. Y tengo entendido de que, o sea, la pueden hacer otra vez. Y le hicieron, ah, saqué tanto, saqué 75%. La vuelven a hacer para sacar el 100%, ¿ya? Pero tienen que hacer las tareas. Va, dice, las tareas se encuentran en la plataforma. Entiendo yo que ya todos saben dónde están las tareas. Están en la plataforma. Carlos dice que no, o sea, y va, como aquí todos vamos a ayudar, aquí todos somos un grupo, aquí nos agarramos de la mano y más adelante. ¿Quién quiere ayudarle a Carlos? Alguien que le explique. Porque también, no, Carlos no es el único, pueda que alguien más tenga ese problemita. No sé si alguien puede ayudar. Yo no tengo ahorita lo que es el acceso, es diferente el maestro al de los alumnos, pero los alumnos pueden bien compartir como tienen la misma. Buenas noches. En el mismo enlace que nos mandó la chica, no recuerdo el nombre, Mirela, en el WhatsApp de cada uno está el link donde se puede ingresar a la plataforma. El usuario solo es el correo y la clave sí está en el correo que nos mandan. Ok, Okay, gracias, gracias. Andrea. Gracias. Ok, sí, de verdad, Andrea, muy linda, muy amable. Ok, ya vieron, aquí nos ayudamos todos. Si de verdad después de la clase no hayan, pues está el WhatsApp y escriban y se les va a ayudar. Vamos a ayudar todos. ¿Ok? Entonces ahí están las tareas y los exámenes. Va. Después dice que, o sea, cada semana tiene, o sea, está hoy es lunes, empezamos lunes y terminamos el viernes la semana. Entonces, ustedes ya tienen que el viernes, después de la clase, esa tarea ya tiene que estar terminada, la del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ya? Si pueden hacerla antes de la clase, antes del viernes, antes de la clase, háganla. Pero tienen que terminar esas tareas de esta semana el viernes. ¿Ya? Y porque ya el lunes es la segunda semana y empiezan las otras tareas. Los exámenes también están las tareas, y, o sea, están las primeras 5 tareas, no las 10, porque tenemos la primera semana, tenemos la segunda semana, terminamos la segunda semana y ahí tienen el midterm. El midterm es el examen
mida la mitad, mida la mitad. Entonces, ustedes toman ese examen, es corto, es fácil, hasta se van a reír. Hace una gran, bueno, no van a aguantar la risa. Pues se van a reír y qué te reír, le van a decir su esposo, su esposa, ah, es del examen, es tan fácil. Así que el examen lo hacen este viernes que viene, el 10, terminamos la primera semana. El viernes 17 terminamos la segunda semana. Ese viernes toman el examen. Hasta lo pueden tomar antes. Se pueden adelantar, no hay problema. Entonces toman el examen, el midterm. De ahí tenemos la tercera semana, hacen las tareas y de ahí la cuarta semana hacen las tareas y toman el final exam. Igual fácil, fácil, fácil. Les va a dar una gran risa que no se van a aguantar. Entonces, de tan fácil que está. Y hacen el examen, pero tienen que estar, ese examen tiene que estar el mismo viernes que terminamos también, tienen que terminarlo. No van a decir, ah, lo voy a hacer mañana, pasado mañana, basta que. No, tienen que hacerlo. Son cortísimos, cortititísimos, ustedes van a ver. Ahora dice, el manual puede ser descargado de la plataforma. Ahí tienen todos los links que le han enviado. Exploren, vean. Así como dijo Andrea, vean, metan, si van a, pues ahí van a encontrar todo. Está fácil, pero si tienen algún problema, pues siempre nos vamos a ayudar. Dice requerimientos. Requerimientos. Otra persona que quiera leer. Ah, no, bueno, preguntas antes que siga, antes de las tareas y evaluaciones, antes de que continúe. No sé si Este, tiene yo tengo preguntas. pregunta. Hola, ¿me escucha? No. Hola. Sí, aló, hola. Hola, sí me escucha. Ajá. Ah, yo tenía una Dile. duda. Ajá. ¿Dónde es que está? Sí. ¿Dónde es que está el correo? ¿Les han Lo de la enviado? contraseña sí lo sé, pero lo del correo para registrarse. Porque a mí cuando me mandaron lo de el privado, los mensajes, no sé si ahí tenía que venir adjunto. Ahí van junto todo en la plataforma, les envíen en el correo, les envíen el correo y el WhatsApp. Confírmeme, ¿verdad que sí? Andrea, que es la que Andrea dice que sí, el correo, chequeé otra vez. Solo tienen que ingresar a online.inglescorporativo.net. Van a ingresar con su correo, pero la clave la tuvieron que haber recibido en el correo, porque la que les ponen en el WhatsApp no es la clave completa. Hay más dígitos que solo los tienen en el correo. Ok, gracias, Andrea. Ok, entonces voy a revisar bien. Gracias. Ok. Porque como les digo, usted la información a veces que le envían es diferente al estudiante que al del maestro. Entonces, por eso es que, pero sí, se los envían, se los envían. En caso no hay ese correo, no hay, entonces sí tiene que, pues, comunicarse, pues, bueno, el WhatsApp. Ok, bueno, continúo y dice requerimientos. Otra persona que quiera leer, otro voluntario. Ya no estoy, ya tuve participación de Jensi, Andrea nos ha estado ayudando, excelente. Y ahora, ¿quién más? ¿O quién Yo puede hice ayudarme? requerimientos. Número uno, nombre completo de conectarse a la plataforma. Número dos, en el caso de oyentes, agregar palabra oyente. Luego su nombre. Luego su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Ok, excelente. Gracias, Hilary. Ok, muy bien. Ok, dice nombre completo al conectarse en la plataforma. Ok, el nombre. Así está bien que se ha puesto Andrea Majano, Jensi Ábrego. Ok, excelente. Hilary, Walter de Paz. No se pongan apodos. Ok, el seco, la seca. Ok, el chele. No, o sea, tienen que ponerse. O sea, Juan Pedro Rodríguez, ¿no? Ok. Su nombre, ¿no?
Toribio, el no sé qué, no, tienen que poner su nombre, ¿ok? O corto, ¿ok? El Charlie, si me llamo Carlos, el Charlie, no, o sea, Carlos, o que pongan su nombre cabal, hay un nombre y un apellido, ¿ah? Estamos bien, ¿ok? O si me llamo Eduardo, Lalo, no, pónganse Eduardo, ¿ok? Chente, ¿se llama Vicente? No, ok, Vicente, no Chente, ¿ok? De ahí, en el caso de oyente, agregar la palabra oyente, luego. Y lo más importante es de que cuando por un motivo, ya sea que porque estén malos de la garganta, no sé, se les arruinó el micrófono, cosas pueden pasar. Escriban su nombre. Entonces, por ejemplo, tengo Walter de Paz y pone oyente ahí entre paréntesis, ¿ok? O Tilia Ramírez, si no va a participar porque ay, comió bastantes paletas y bueno, si la garganta no la aguanta, entonces pone Otilia Ramírez oyente. Entonces yo ya sé que Otilia no puede participar porque, bueno, o sea, porque dice oyente, ya no le pregunto, ¿ok? Lo mismo Walter va. Y de ahí, cámara encendida, siempre tienen que tener la cámara encendida, porque muchas veces encienden la cámara. Y yo les pregunto, yo les hablo y tiene la cámara apagada. Zulma, 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 y Zulma tiene la cámara apagada. Yo no sé si está en la cocina o se levantó. Antes, si Zulma, pues no sé, algo pasó y oyó un ruido y el gato andaba ahí en el comedor. Tienen que ir, apaga la cámara o ¿cómo se llama? Y yo sé que no está ahí. O la deja encendida. Pero yo necesito que tengan la cámara encendida para saber ahí que están ahí y preguntarles. Porque para no estar, Rosa, Rosa, Rosa. Y estar yo ahí repitiendo. Entonces, por eso es que es necesario la cámara. Es importante, más cuando paso la lista, importante de que cuando se pasa la lista a las 8:20, que ya me pasé, ya voy a pasar la lista, termino las ideas, tienen que estar las cámaras encendidas y cuando yo lea su nombre, Zulma Noemí Lobo de Rivera, Zulma tiene que tener la cámara encendida y decir presente, fuerte, ¿ok? Rosa América Serrano Ramírez, presente, cámara encendida. Si yo digo Rosa América Serrano Ramírez y no oigo presente, no. Si ella dice presente y tiene la cámara apagada, no, no se le toma en cuenta. Tiene que ser cámara encendida y que diga presente. O que diga here o present, o que en inglés, pero tiene que decir, ya sea en inglés o español, pero tiene que cámara encendida y decir presente. Son dos condiciones, si no. No le toman en cuenta, ¿ya? A las 2, a las 8:20 y a las 9:40, a las 2, cuando se pasa la lista de esas 2 horas, lo mismo. Minimizar el sonido del ambiente lo más posible, si hay, bulla, no sé, pónganse los earphones, ¿ok? Para pues aislar, ¿ok? Su voz y participación activa. Porque okay, quiero que todos participen, no tengan miedo, si está fácil, ¿ok? Van a ver que está súper fácil. Bueno, voy a pasar lista. Voy a pasar lista, stop share. Ok, y les dije cámara encendida a todos y tienen que decir presente. Ok. Así que, bueno, vamos a ver el chat que me. Ok, gracias Otilia que compartió el enlace. Ok, Hilary, ya veo, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Eso me gusta. Tenemos que ayudarnos, ¿ok? ¿Quién dijo? Ok, Josué no tiene, o sea, no, en el caso de Josué, lo digo ahorita antes de pasar lista y que quede constancia cuando vean de que no puede, la cámara no tiene cámara. Y por ahora. Pero el micrófono sí, Josué. Ah. Hola, sí, eso sí funciona. Ok. Josué Ramos, el micrófono sí. ¿Tiene Sí, micrófono? Sí, ok. hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, ok.
Bueno, entonces, bueno, por lo menos el micrófono sí. Si no tiene micrófono y cámara, ahí sí, pero bueno, esta es excepción, primer día. Ok, Lisbeth, hola, hola, encienda la cámara, voy a pasar lista, por favor. Esperamos a Lisbeth. Tiene, creo que está Lisbeth, Lisbeth. Bueno, tiene problemas. Ahí está. Vamos a esperar porque es importante que, es importante. Si no, no toman. Quedan pues fuera del listado. Y tienen que tener el 80% mínimo. Bueno, no se van a confiar. Ustedes siempre estén en clase. Un día se enfermaron y no pudieron, por trabajo salieron tarde. O sea, bueno, pero no se van a confiar. Tienen que tener lo más, o sea, la asistencia, no se van a confiar, ah, tengo tantas horas, no, 80%, sí, traten de tener el 100%, ok, va, ok, empiezo. Abel Acevedo López, Andrea Carolina Majano Segovia, Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán, Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Elvira Noemí Chévez Torres. Presente. Elvis Alexander, no, Elvis Alexander Contreras Peña. Evilandia Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Amaya Perdomo. Presente. Josué Samuel Ramos Serrano. Presente. Ok, Josué, Josué no tiene cámara, por eso es que no encendió la cámara, queda ya constancia, ok. Gracias. Karina Maritza Flores Puente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Marina Elizabeth Torres. Buenas noches, presente. Okay. Y Milagro Esther Cruz Solís. Buenas noches, Elizabeth. Presente. Ok. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Ok. Y Walter, la cámara. ¿Cree que la puede encender? Ah, ok. Walter de Antonio de Paz Rivera. Okay. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok, ¿a quién no mencioné? Como es primero estaba, ok. Galaxy A de Karina. Buenas noches. Hola. Tienen que poner su nombre. Bueno, no, ok, bueno, pues continúo, porque el tiempo corre. Ok, y el tiempo es oro. Okidoki. Va, veamos, sigo con con lo que es las generalidades del curso. Voy a seguir compartiendo, share screen. Ok, tienen que tener el 80%, o sea, las tareas, traten de tenerlas al 100%. No se confíen, eso sí, no se confíen. Traten de tener el 100% de la asistencia y de las tareas.
Ah, permisos no hay. Permisos no hay. Ah, ya vamos a eso. Dice, asistencia al 100% de las clases. Tienen que asistir al 100%, ¿ok? Traten de asistir al 100%, traten, ¿ok? Es importante. Las tareas, ya les dije, el 80%, ah, no, 100%. Asistencia y tareas, ustedes enfóquense 100%. Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Esas son las horas que uno pues toma la asistencia. Son dos cada clase, todos los días. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. ¿Ok? Porque tuvimos hoy un caso de que no tenía cámara la computadora, pero bueno, primer día. Y quiero ver, quiero mover esto y no se mueve. Permisos no disponibles, permisos no disponibles. Mire, voy a faltar, no, o sea, faltó, no, no porque no pudo asistir, ah, sí, se le va a tomar en cuenta porque pidió permiso, no. No asistió, no importa la excusa, no existen los permisos para faltar, que se les va a poner, ah, chequecito de que sí, pero no estuvo, no. De ahí, como les mencioné, ahí tienen tareas y evaluaciones, semana 1, del 6 al 10 de noviembre. Después de cada clase es en la tarea. Y el viernes tienen que estar todas las tareas de toda la semana. De ahí, porque el lunes empezamos la siguiente unidad y tienen que, pues, empezar con las otras tareas de la unidad 2. La segunda semana es del 13 al 17. Y miren, dice, sección 2 y mitad. Eso quiere decir, segunda semana, terminamos la segunda semana, terminan todas las tareas y el viernes, o sea, el examen de mitad de curso. Háganlo el viernes, hasta pueden hacerlo antes de la clase. Y las tareas y el examen. De ahí viene la semana 3, del 20 al 24 de noviembre, terminan las tareas y viene después la semana 4, que es de, ¿cómo se llama? Del 27 de noviembre al 1 de diciembre. El 1 de diciembre, que es viernes, terminamos ese día clases. Ese día tienen que haber terminado examen y, final y las tareas. No lo van a dejar para el sábado, domingo, lunes. No, no, tienen que terminarlo todo. Si no, no pasan el nivel. Son el examen y las tareas son fáciles, ya les dije. Risa les va a dar. Y con eso terminamos con las generalidades. Con las generalidades. No sé si alguien tiene alguna pregunta con lo que es, con lo que acabo de mencionar. No, ninguna pregunta. Va, las clases, ya les dije, yo les voy a hablar en inglés. Yo les voy a dar las instrucciones en inglés. Me van a decir, pero ¿y cómo es que nos va a hablar en inglés si estamos en primer nivel? Para que se vayan acostumbrando, ¿ya? Es como que quieran aprender a nadar. Y dice, ah, sí, pero yo quiero aprender a nadar fuera de la piscina. ¿Y cómo va a aprender a nadar fuera de la piscina? Tienen que meterse al agua. Quiero que me digan, ¿alguien ha aprendido, los que saben nadar, aprendieron a nadar fuera de la piscina? No, ¿verdad? Aprendieron en el agua. Y el agua a todos le da miedo, le daban miedo. Porque ni siquiera Chuchito podía nadar como Chuchito. Entonces, pero aquí no, o sea, aquí también, o sea, no tengan miedo, es que no sé si pronuncia así, es que no, es que a saber si será así, si estará bueno lo que voy a decir. No, ustedes digan lo que, como les salga. Yo, si se equivocan, pues les voy a decir, no, se dice así, se dice así, y los corrijo, pero uno, pues, de los errores aprende. Así que, pues, tienen que meterse al agua, no tengan miedo de meterse a la piscina, ¿ya? No tengan miedo que, y que yo empiezo a hablar en inglés, y qué gran poder, y qué está diciendo este señor. No, tranquilos, o sea,
Yo le voy a hablar despacio. Ok, good evening, María. María Cruz, hello. Hello. Ah, me está diciendo. Hello, María. Hello. Hello, teacher. Va, hello, va, ya vieron, va, vi qué fácil, ¿ve? María, excelente, María, ya vio, participó. Para mí ya participó, ya me contestó hello. Para mí ya es suficiente. Con solo esa palabra, ¿por qué? Porque está en el nivel básico. Nomás es una conversación. Después, María me contestó, excelente, le voy a poner, excelente. Ok, entonces yo le agradezco a María que me contestó. No me dijo, hay problemas, el internet, no. No, o sea, no tengan miedo. Ok, gracias, María. Así que en inglés les voy a hablar. Lógico, les voy a hablar bastante español, inglés, al primer semana. A medida pasa el tiempo, la segunda semana, menos español. Y van a ir de que yo repito y repito las cosas y ustedes dicen, ah, Carlos dice esto seguido. Ah, yo creo que eso quiere decir esto, ¿ya? Así que, pues, bueno, vamos a empezar. El tema de ahora es affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. Ese es el tema. Pero por ahorita no vamos a, no, lo vamos a ver en la segunda hora. Ahorita lo que vamos a ver es expresiones que vamos a ocupar en la clase, ¿ok? So, my friends, we're going to learn useful expressions. These expressions are the ones we're going to use every day. Okay, so please, hello, repeat. Ah, well, I'll send you, wait. Give me a second. I'll send you WhatsApp, this. Don't worry, se lo voy a pasar el WhatsApp. No se lo había pasado. Le voy a pasar la información, los slides, al WhatsApp, para que lo tengan. Give me a second, my friends. Give me a second. Okie dokie. Okay. So check your WhatsApp. Check your WhatsApp. Ah, otra. No me digan leak. No me digan teacher. No me digan profe. No, díganme Carlos. Carlos, si quieren Eduardo, si quieren Carlos, Carlos Eduardo. Estamos entre amigos. Aquí no soy un maestro, aquí soy amigo. Entonces, ¿por qué? Porque hay más confianza. Entonces, Carlos, dígame Eduardo o Carlos Eduardo. Ok. Useful expressions. Ok. Now. Ok. Repeat. Repeat after me. I'm sorry. I'm sorry. I'm. Ok. Look at my mouth. I'm. Apaguen el micrófono para que no se les oiga a todos. Ustedes repiten en su casita. ¿Eh? Ok, repitan ahí solito. Ahí su esposo, su hijo, ¿qué está haciendo mi mamá hablando pues, solita? Porque okay, no está en la clase. Ok, I'm. Miren mi boca. Como que están viendo sopa de pata. Ok, I'm. ¿Quién le gusta la sopa de pata? A mí me encanta. I'm sorry. I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. Can you repeat that, please? Significan lo mismo. Aquí tal vez la palabra diferente es could and can. Tal vez el could es más un poco más formal. Y ustedes dicen could. No cool, no, could, sin la L, could. I'm sorry, could you repeat that, please? Esto lo tienen en WhatsApp. I'm sorry, can you repeat that, please? Yo estoy hablando, bla, 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 y Zulma se quedó y no entendió, no sabe qué va a hacer ahora. Entonces, ¿qué va a decir Zulma? Me va a decir, Carlos, repítame, por favor. No, decir, no, Zulma. Entonces, Zulma, usted va a decir, I'm sorry, could you repeat that, please? O me dice la otra, I'm sorry, can you repeat that, please? Eso me van a decir. Ok, repeat. I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. Can you repeat?
That, please. Ahora, otra cosa que no les había mencionado. Ahorita estoy como teacher center, como el teacher, el centro de la clase. No es lo que tienen que ser los estudiantes, el centro de la clase. Pero como es primera clase, estoy dándoles la información. Ya más adelante ahora y las demás clases van a tener participación, van a hablar entre ustedes. Los voy a poner a practicar. Para eso los voy a poner en cuartos, ¿en qué? En breakout rooms, ¿en qué? En salones virtuales separados. Entonces voy a poner en un salón virtual a Walter con Flor y hay otro en Rosa con Luis. Los voy a poner juntos y van a practicar. Van a ser grupos de dos, de tres, de cuatro, dependiendo. Pero eso despuesito, pero eso es lo que quiero que sepan, de que yo los pongo en cuartos separados, cuartos virtuales, y yo estoy metiéndome en cada uno, observando que tienen problemas, ¿ok? Ok, Otilia, no se ha agregado a WhatsApp, pero ahí tienen el link para agregarse, Otilia. Ah, ya tiene, ahí le ya le envió, ok, perdón, no había visto. Ok, ajá. Otil, ya está agregada. Todos tienen el link para unirse. Ah, ok, ahorita, ok, excelente. Ok, bueno, de ahí la siguiente. Dice, what's the, ok, repeat. What's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of? Cuando tiene una pregunta, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Flor. Flor, ¿y usted sabe qué quiere decir marketer? So, hágame no o sí, ajá, Flor, usted sabe. No, Flor no sabe. Y pero como ella no sabe y quiere saber, entonces va a preguntar, ¿cuál es el, qué significa esa palabra? Entonces, ¿cómo va a preguntar ella? Carlos, ¿qué significa? No, me va a decir ella, what's the meaning of marketer? Es el que va a preguntar. ¿Va que sí, Flor? Ok, pregúnteme. What's the meaning of marketer? Ok, encienda su micrófono y pregúnteme. What's the meaning of market? Marketer. Marketeer. Okay. Marketing. Ah, ok. Mercadólogo. Mercadólogo. Mercadólogo, mercadóloga. Ok, eso significa. Ok. Thank you. Y ahí tenemos budget. Budget. Elvira Noemí. Elvira, ¿usted sabe qué significa budget? Está congelada, Elvira, que no puede comunicarse, ok. Bueno, entonces pregunta, ay, sí, ahí sí, ya creo que. Elvira. No. Ok. Elizabeth, budget. ¿Usted sabe qué es budget? Elizabeth. No, no. Ok, entonces pregunten. Ask me, pregúnteme. Ask me. Ajá. La número dos. Ajá, ajá. What's this meaning of marketer? Ok, de ese mercadólogo, ya me había preguntado su compañerita, pero ahora tiene que preguntarme la segunda, budget. Marketer is mercadólogo, pero budget, usted no sabe qué es budget. Te pregúnteme, what's the meaning of budget? What's the meaning of budget? Ok, es presupuesto. Ok. Ok, thank you. No, gracias, ok. No, de ahí Otilia, yo le veo que tiene pregunta ahí, que schedule, esta, ¿qué significa esto? Schedule, pregúnteme. Yo sé schedule. What's the meaning of schedule? Ok, es horario, Otilia, horario.
Schedule. Schedule. Thanks. Ok, thank you, Tilia. Ok, de ahí, ¿quién le vamos a preguntar? Ok, de ahí, Carlos, Brand. Brand, ¿sabe? Si no sabe, pregúnteme. Ah. What's the meaning of brand? Brand, ah, brand is marca. Marca, por ejemplo, Toyota es una marca. Una marca de carro. Ok, thank you. Pensé cuando tienen la palabra en inglés que, ¿y qué quiere decir eso? Ok, pero ¿qué pasa cuando tienen una palabra en español y no saben cómo decirle en inglés? Entonces ahí se dice otra cosa, ahí se dice otra pregunta. Dice, how do you say? Repeat, how do you say? How. How. Ahí está, how, ¿sí? How. Así como los indios, how, toro sentado. Tú ser cabeza de toro. Porque eso, how. Como indio, how, ok. How do you say ocupado in English? How do you say ocupado in English? Y déjame preguntar, Evi, pregúnteme, ocupado. Usted no sabe cómo se dice ocupado. Diga, pregúnteme. Microphone, microphone. How do you say ocupado in English? Ok. Busy. Busy, lo voy a poner aquí, miren, en el chat. Busy. Busy. Ay, pero le puse solo a José. Tiene que ser a todos. Everyone, miren. Ok, vamos a ver. Ahí va. Busy. Busy. Se pone busy, pero ustedes dicen busy. 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 Ok. Now, desempleado. ¿Quién más? Ah, Walter Flores. Walter Flores no sabe, pero me va a preguntar. How do you say? What do you say desempleado? Okay, how do you say? Say it again. How do you say? How, perdón, how. How do you say in English desempleado? No. How do you say desempleado in English? How do you say desempleado en inglés. Thank you. Es in o es en? In. In English. Okay. How do you say how do desempleado en inglés? In English. Ok. So, se lo pongo aquí. Unemployed. Ok. Mira ahí el chat. Walter. Unemployed. Unemployed. Thank you. Unemployed. Thank you, Walter. Ok. De ahí me va a preguntar campaña y milagro. Milagro no sabe cómo se dice campaña. Entonces ella quiere preguntar. How do you say campaña? In. In campaña. No, how do you say campaña in English? Repita. How do you say campaña in English? Okay, you say on, sorry, you say campaign. 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 Okay. Lisbeth, hoy sí veo a Lisbeth, pero no sé si puede hablar Lisbeth, porque sí, tenía problemas con el equipo, pero no sé si va, diseñador gráfico. Say diseñador gráfico en inglés. Excellent, okay, thank you, Lisbeth. Okay, you say graphic designer. Graphic designer. Graphic designer. Graphic designer. Ok. Así que cuando tengan la palabra en inglés, ¿qué es lo que van a preguntar? What's the meaning of? Y la palabra en inglés. Cuando tenga la palabra en español, ¿qué es lo que van a decir? How do you say palabra en español in English? Ajá.
Ahora, yo les pongo esto, pero lo indicado es que el estudiante busque el diccionario. A mí me gusta, o sea, no es que no me guste que me pregunten, pero yo prefiero que me gusta que el estudiante no sabe, pues ahí Google it, Google léyelo como se diga en español, Google it en inglés, pero Google léyelo como se diga, ¿ok? En Google, búsquelo en Google y ahí lo pueden ver. Porque si yo les va, yo tengo alumnos que les digo, miren, si ustedes ven Facebook, Instagram, y ven que, hey, ve la Juana, ve comiendo tortilla ahí en la, ¿cómo se llama? Tortilla, pescado frito ahí en el mar, y ven lo que están haciendo otras, y están viendo fotos, Instagram, ¿por qué no ver algo para aprender? ¿Ok? Entonces, yo los invito a que busquen, ¿ok? De ahí, la siguiente, what page are we on? Estamos en el manual. Estamos en el manual. Y Flor no sabe en qué página está porque entró tarde. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Flor? Flor va a decir, what page are we on? Ok, everybody, todo el mundo, everybody, repeat. What page are we on? ¿En qué página estamos? Ok, otra vez. Vamos a, repita en sus casas. I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. Can you repeat that, please? What's the meaning of marketing? What's the meaning of budget? What's the meaning of schedule? How do you say ocupado in English? How do you say desempleado in English? How do you say campaña in English? How do you say diseñador gráfico in English? Okay. What's the meaning of? Remember, what's the meaning of? What's okay, what page are we on? What page are we on? Okay. Now, then we have the greetings. Greetings, se los mando a su WhatsApp. Greetings, saludos, greetings. Ahorita le estoy dando lo esencial para comunicarse conmigo. Okay. Ajá. Yo tengo una pregunta. Ask me. Cuando dijo campaña, Ajá. no va, se puede escribir así como IGN o no era ING. No, no, así como está. Así como está. Ajá, Y si se campaign. escribe con ING, suena lo Campaign. mismo, es lo mismo. No, 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 nada que ver. Ajá. Wow. Okay, gracias. Okay. Okidoki. Wow. Now I'll share. Okay, ahí les comparto. Good. Okay, you have the greetings. Greetings or greetings? Greetings. Okay, you have, repeat. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Noon. Ahí tienen, se los envía al WhatsApp, no tienen que copiarlo. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Bueno, vamos a ver la diferencia, vamos a preguntarle a alguien, quién, hay unos que no han participado, que ya lo vamos a ver, todos van a pasar. Galaxy A10 de Karina, o sea, Karina, porque Galaxy no sé, porque no, aquí no me Hola. aparece, ah, ok, Karina, Karina, Karina Flores, ¿verdad? Sí, Karina Flores. No, es como he puesto Galaxy, no sé qué va. Ok, pongan su nombrecito, porque después Galaxy, ah, no. Ok, wow. Karina. Good morning.
Is AM, AM o PM, PM, good morning. AM. AM, AM, ok. En Karina, good afternoon, ¿de qué horas a qué horas podría ser good afternoon? Good afternoon puede ser de 12:30 a 6 de la tarde. Ok, good afternoon, ok, ajá, ok. Good afternoon, PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5, 6. Ok, and good evening, good night. What is good evening, good night? Ajá. Good evening, buenas noches. ¿Y good night? Good night. No, good night, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ajá, ok, what the difference? Do you know? Quizá good night es ya para irme a dormir. Okay, and good evening. Un saludo, buenas noches, cuando pasa la de alguien. Cuando pasa la, okay, okay, you have the idea, okay. Good morning, no problem. Good afternoon, no problem, thank you. Good evening, okay, good evening is hello. Cuando digan hello, good evening. Por ejemplo, Wendy. Ah, bueno, Wendy, good night when you say bye. Good evening, son las 10 de la noche, Wendy. ¿Qué va a decir? Y usted viene. Y usted va entrando y todos estamos reunidos. Ahí estamos celebrando una fiesta y usted viene. ¿Qué va a decir, Wendy? ¿Good evening o good night? Y usted viene llegando. Good evening. Good evening. Va a entrar a los 5 minutos porque le dio sueño. Se va. ¿Qué va a decir? Good night. Good night. So, good evening, hello, good night, bye. ¿Ya? No importa la hora. 9 p.m., 9 de la noche. Good evening, hello. Good night, bye. Son las 11 de la noche, 11 y media. Viene, good evening, hello. Good, bye, good night. ¿Ya? Okie dokie. Now, next. Se los comparto. Ya vamos a participar todos. Pero como es primera clase, estamos pues con información. Importante, ok, ya se los paso. Ahí está en la segunda slide. Ya se los pasé al WhatsApp. Ok, no dice. Ok, dices, what's your first name? Ok, now let's see. Who can help me? Luis, aquí Luis no ha participado. Okay, Luis. Okay. Ask the question, please. Ask the question. Microphone, Luis, microphone. Sorry, teacher. Yes, teacher. What's your first name, teacher? My first name is Carlos. Thank you, teacher. Okay, continue, Luis. The second, la número dos. What's your middle name? Okay, you say middle. Okay, you can say middle or middle name. Middle, okay, middle. What's your middle name? It's Eduardo. Okay, last name, number three. Ajá, Luis. What's your last name? My last name is Ramos. Thank you. Number four. What's your full name, teacher? Carlos Eduardo Ramos Escobar, okay. Thank you, teacher. Thank you, Luis. Okay. So, repeat, my friends. Repeat. What's your first name? What? First. What's your first name? My first name, my first, mi primer nombre, my first name. Miren, pero cuando vean name, mírenme en la boca cómo le hago. Name. Ok. Elizabeth, cuando usted ve sorbete, ¿qué le gusta? Dice, su comida. Ok, Walter, cuando usted ve a quién. Ok, Ninel Conde. Ok, so. Ok, ese. My name. Okay. My first name is Carlos.
What's your middle name? Middle name. What's your middle name? It's Eduardo. What's your last name? Your. What's your last name? My last name is Ramos. What's your full name? Carlos Eduardo Ramos, okay, full name, completo. Yes? Okay, let's see, Walter. Ah, okay, Walter, okay. Aunque suena redundante, porque le dije Walter, le voy a preguntar, okay. What's your first name? My first name is Walter. What's your middle name? It's Antonio. What's your last name? My last name is De Paz. What's your full name? Walter Antonio De Paz. Okay. Thank you. Okie dokie. Thank you. Okay, that's it. Now, let's practice. Okay, le voy a dar un par de segundos, okay, para que veamos cómo trabajamos Stop Share. Va. Vamos a hacer la primer, ¿dónde está? Va, el primer, okay, los primeros breakout rooms. Breakout rooms. Los voy a separar y ustedes se van a preguntar. Se van a preguntar, what's your first name? What's your middle name? Y practiquen, y vuelvan a hacer, y vuelvan a hacer. Y ya después, a la tercera vez o la segunda vez, traten de no ver las preguntas, memorícenselas. Ok, que los voy a poner en parejas. Quiero ver, ¿cómo vamos a ver? Create. Uy. Solo que en unos segundos. Vamos a ver. 3, 3, 3. Ah, Josué. Bueno, Josué no puede, no tiene. Ah, no, pero Josué tiene micrófono. Sí puede. La cámara, lo que no tiene. Vale, déjenme ver que tengo que ponerlos en grupos de 2 o 3. Y como no están. Va, ya los puse en grupos de 2 y grupos de 3. Quiero ver si ponemos uno más. 3, 3, 3, 2. Va, hay unos de 3 y otros de 2. Practiquen. Ahí voy a estar visitando. Cuando yo los haga, miren, es como es la primera vez. Se van añadiendo los grupos poco a poco. A veces se tarda bastante. Ya va a aparecer la invitación. Estén listos para aceptar. Entonces se van a ir con sus compañeritos. Y empiecen a practicar y no paren hasta que yo los saque del grupo. Ok, así que practiquen. Ahorita se van.
No se van, Jens y Flor no se van, ¿por qué? Ahí está, Flor. Está en transición. Ahí está, ahí está. ¿Ven? Yo. Wendy. Quedó fuera. La vamos a poner en. Wendy, ahorita la paso al 8. Perdón, que se me. Va, no hay problema, ahorita se va. What's your name? My first name is Walter. What's your middle name? Okay, Karina, Galaxy, le dice. Chico, es name. Name. Míreme la boca. Name. Name. Aquí los labios. Name. Ajá. Name. Name. First. Como que terminará con M. Es que termina con M. Name. Ah, name. Mm. Name. Okay. ¿Por qué le digo? Mm. Mm. Name. 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 First. You say first. Primero. First. First. Ajá. Sí, claro. Cabal, los dos lo han dicho bien. Va. First name. Mm. First name. For, name. First name. First. First name. F-O-R-S. First. 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 First name. Ajá. Miren, okay. Cuando ustedes apretaron labios, les sale cabal los sonidos. ¿De qué? Ah, bueno. Ok, excelente. Aquí estamos hechos. First name. Is Josué. What's your middle name? It's Samuel. Cuando digan name, acuérdense, name. Name. Name, con M, name. Ok. What's your last name? What's your middle name? It's Noemi. What's your last name? My last name is Lobos. What's your full name? Zulma Noemí Lobos. Okay. Okay. You, cuando digan, recuerden, when you digan name, name. Mm. Name. Name. Tenemos un pro. Se dice first of my first. 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 My fourth name is Zulma. Middle, ¿cómo se dice middle? Bueno, puede decir middle, como con fuera con R, middle, okay, middle name o middle, o con D. Middle name o middle name, middle. Middle name o middle. What's your middle name? Mírale. Ok. Full. Full, ¿cómo se dice full, teacher? Full. Full name. What's your full name? Full. Full name, full. Como que fuera F-O. Ajá, más o menos, no, full. Full name. What's your full name? Tengo a alguien solo, permítanme. Me ha quedado, no tenía nadie. Se le salió. No tengo a nadie. Híjole, ¿qué pasó? Es que alguien se salió y creo que la persona que se salió fue que vamos a ver. Entonces le voy a mandar a alguien. Ok. Para... Usted está en el. ¿Dónde está? En el 4. 4-4. Va. Ahorita le viene alguien. Okay. Estaba solito, pobrecito, estaba así. No, pero ya viene, viene. Ensayando aquí. Está bueno. Va, aquí le vino Luzulma.
Okay. Esto pasa a veces, ¿eh? Pero es por eso es que estoy monitoreando. Sí. Ok. Zulma, va a practicar con Hola. Elizabeth. Muy bien. Hi. Good Morning program. Okay. What's your first name? My first name is Maria. What's your middle name? My middle name is Elizabeth. What's your last name? And last name is Cruz. What's your full name? My full name is Maria Elizabeth Cruz. Ok, Excelente. maybe Mary, no sé si un poquito más, el micrófono un poquito más pegado o que se oiga. Sí. Okay. Ok, y cuando digan name, acuérdense, Name, name. First, name, first. First name. first, First name. first Yeah. name, La M, first name. name, name, Name. first Name, name, name. Ok, okay, name. ahí la veo, María. Ok, good, ok. Ahí Okay, five. Continue, continue. Practice, practice, okay, practice. where is your first name? Que hay cosas que a Chicas, chicas. Practice, ¿ya practicaron? Sí, ya estuvimos practicando. Okay. ¿Dónde está? Está Y como estoy chequeando, son varios grupos, son bastantes. Entonces estoy chequeando, unos se quedaron solos, otros la pronunciación. Ok. ¿Preguntas, questions? No. Okay, la no. primera pregunta quiero ver. Quiero oír. What's your first name? My first name is Milagro. Ok, cuando digan name, name. 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 Porque dice name, si name ya se oye diferente, como con N, ¿va? Name. Pero si Name. ustedes aprietan los labios, name, Name. M, name, Name. M. What's your first name? Ajá, ya se oye más bonito, ahí está, My first name is Milagro. ¿va? What's your middle name? It's Esther. Marca. Era marca. Marca. Ok. Ajá, ya me terminaron. Ajá, first name, second, ajá, practice, practice, practice. Ah, sí, solo estaba ayudando con la primera. Okay. Va, vamos con otra vez Vamos, el lo de díganla. los. Sí. No. Okay, you, where you feel my name? Oh, no, okay. What's your What your first first name? name? Okay, miren la boca. Where Si you usted dice name, se lo oye como con N, name. No, pero tiene M al final, name. name? Aquí name, M, al final M, M. name. Va, dígalo Name. otra vez. Where your first name? Ok, what's, What's what's. ¿Otra vez? your first name? Hillary. My first name is Hillary. Where you minute names? Okay, what's your Where your middle name? middle names? Name. Name. It's Susana. Where you Practice, practice, practice. You want to hear? Excellent. What's your first name? Okay. My first name is Evilanda. M name. What's your first name? M name. First name. Apriete la boca. Name. 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 Ahí sí les oye. Es que cambia el sonido, es diferente cuando name. Ok, otra vez. What's your first name? My name is Evilanda. What's your last name? My last name is Solís. What's your full name?
Evilanda Solís. Seguimos practicando. Está en sonido, en silencio su audio. Thank you, gracias. No, ahorita no. No. Okay. Okay, thank you. Ok, estoy esperando que todos se unan, que todos estén aquí. Así es como vamos a trabajar. El problema es que como se tarda, que uno, yo espero que hasta que se vayan todos, a veces se quedan unos ahí que no se quieren ir, pero no es porque, es por la, a veces la conexión, bueno, varios factores. Y no es culpa de uno, ¿verdad? Ni de ustedes, ni mía. Entonces espero que se van y después estoy visitando a cada grupo. Y estoy dándole pues comentarios, correcciones, ayudándoles, preguntas, etcétera. Okay. Y eso es lo que hago, me gusta hacer esos grupos, ¿ok? Casi toda la clase, pues, o sea, bastante, la mayor parte de la clase, para que lo practiquen. Name, es que tienen que decirlo con M, name. Name. First. 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 Quiero ver si eso lo pues si no juntan los labios, si no dicen M, no les va a salir el sonido. Les va a salir la N, tienen que apretar los labios. Ok, M. M. Ok. Now, ahora ya les envié otro slide, ya les envié, pues, vean el WhatsApp. Vean el WhatsApp. Y dice, how? How are you? Hey, how are you? How are you? No how are, como el how are you? No, how are you? 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 Y la primera conversación. Repeat, okay, repeat. Hi. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? I'm okay. Thanks. I'm, aquí también, I'm. Número dos. Hello, how are you? Very well. Ah, miren con la letra B, V pequeña, very well, very well, V, la V pequeña, labial, very well, Venecia, V, very well, okay, very well, thank you, how are you? Fine, okay, ahora practico. ¿Y quién me va a ayudar? Pues Andrea. Andrea está ya de rato aquí levantando la mano. Ya, ya. Ok, Andrea. Ahorita, Andrea. Andrea. Ok, Andrea. Ok, Andrea. Oh, you start, Andrea. You start. Usted empieza. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? Ok, thanks. Ok, la misma número uno, pero ahora yo empiezo. Hi, how are you?
Hi, thanks. And you? I'm okay. Thanks. Okay, la número dos. You start. Hello, how are you? Very well, thank you. How are you? Fine. Okay. Thank you, Andrea. Thank you. Okay. Now, how are you? ¿Cómo estás? Okay. Muchas pueden decirlo, varias respuestas. How are you? I'm fine. Estoy bien. I'm fine. I'm so-so. Más o menos. I'm so-so. How are you? Fine. How are you? So-so. I'm okay. How are you? I'm okay. I'm very well. The. Very well. Very well. Okay. How are you? So far, so good. Miren la última. How are you? So far, so good. Por el momento, hasta el momento, bien. Hasta el momento, bien. So far, so good. Yeah. So far, so good. Okay, repeat. Ahí tienen WhatsApp, ahí se los envíen, lo tienen que copiar todo. Ya van a practicar, porque van a practicar esto. Okay? Now, how are you? Repeat, how are you? I'm fine. I'm so-so. Not bad. I'm okay. Very well. So far, so good. Okay, questions, preguntas. Yo tengo una duda. Ajá, okay. Ajá. Sería, quiero ver cómo se pregunta. ¿Qué significa so far, so good? Ah, ya vio qué significa. ¿Cómo se dice qué significa? Ahorita. Yeah. Sería, what's the meaning of so far so good? École, ok, so far so good. Hasta el momento, bien. Hasta el momento, bien, ok. Hasta gracias. El momento, por el momento, bien. Ya vieron, ya ahí están practicando lo que les enseñé. Eso es lo que quiero, que practiquen las expresiones. Y me preguntó excelente. Y ya usó la expresión que les enseñé. Así quiero que lo que aprendan ahora, mañana, no me van a decir, Carlos, buenas noches, Carlos. No. Mañana que me quedan, me van a saludar, me van a decir, good evening. Good evening, Carlos. Ok. No me digan teacher, no me digan licenciado, díganme Carlos o Eduardo. Ok. Well, no questions. Okay, let's continue with the next one. Okay, we have, okay, Hillary. Hillary también que deja rato, que yo veo que la mano la tiene levantada y quiere participar. Okay, calmada, Hillary. Ahorita es su turno, es su momento. Okay, excelente, Hillary. Okay, but tenemos dos personas aquí. Tenemos Edith and Caleb. Edith and Caleb. Caleb, ok. Hillary, you are Edith. Usted es Edith, ok. No, usted empieza. Hello, my name is Edith Smith. Hello, I'm Caleb Fleming. Nice to meet you. And you? Ok, good. Ok, ahora cambiamos. Hello, my name is Edith Smith. Hello, Caleb Fleming. Nice to meet you. And you. Okay. Now, thank you, Hilary. Okay, repeat, my friends. Repitan todos. Hello. My name's Edith Smith. My name's Edith Smith. Hello. I'm Caleb Fleming. Nice to meet you.
Nice to meet you. And you. Okay. Now, when someone asks you, nice to meet you, ustedes pueden decir, nice to meet you too. Or you too. Or and you. Yeah. El más común que dice, nice to meet you. Y la otra persona dice, nice to meet you too. Es el más común. Ustedes pueden decir, nice to meet you. Pueden decir, you too. O nice to meet you. Y la otra persona dice, and you. ¿Ya? Yeah. Questions, preguntas, dudas. Ah, ese no les he pasado. Perdón, no les he pasado ese. Perdón, perdón. Y es que no les pase, ay Dios mío, perdón, no, se me, no me dijeron nada, chicos, yo diciéndoles que se los había mandado y no les había enviado el anterior, cuando me pase, le tomé la foto y al final le toqué y no toqué bien y no les envié el slide, hoy sí ya los tienen los dos, miren. No me dijeron nada, chicos. Díganme. Carlos, no ha enviado el slide. Teacher, why is to meet you, you too? You too. It's nice to meet you too. Es lo mismo. To... Cuando dicen nice to meet you, ¿cómo responden? Pueden decir nice to meet you too. O pueden decir you too. Well, you, gusten conocerlo. Gusten conocerlo también. Yeah. Nice to meet okay. you. Gusto en conocerlo. Otra persona le dice, nice to meet you too. Gusto en conocerlo también. O solo you too. O solo en you. Ok. Questions. Ok. Esto es lo que quiero que hagan. Van a practicar. Vean aquí. Van a practicar esas dos slides que les envié a WhatsApp. Van a practicarlo estas dos conversaciones y esta usando sus nombres. ¿Ya? Van a practicar la 1 y la 2 usando how are you? So-so, how are you? I'm fine, etcétera, etcétera. Y esta conversación usando sus nombres. Ok, hello, my name is Carlos Ramos. Hello, I'm Carlos Sobel. Nice to meet you. Ok, and you? ¿Ya? Hello, my name is Carlos Ramos. Okay. Hello, I'm Zulma Noemi. Nice to meet you. Okay, and you. So you're going to use your names. Vamos a usar sus nombres. Okay. Entonces van a practicar estas tres conversaciones. La una y la dos van a cambiarlo con otra cosa. Cuando digan, yo le pregunto a Milagro, how are you? Y ella me dice, I'm bad. Bad, tiene que decirlo. Sí, está triste. Bad. O si dice, bad. No. O si dice, Milagro, how are you? Y ella dice, I'm fine. Entonces, estoy bien. No. O sea, tienen que demostrarlo. Dice, más o menos. So. Igual como dicen en español, va. ¿No? Ok, les voy a poner otra vez en pareja y practican las conversaciones. ¿Parejas o tríos? Chat, no he visto el chat. Ok. Lisbeth, no le ha agregado. Lisbeth, ups. Ahí tiene, si le pueden reenviar, no sé, el link que alguien le envió para que se agregue Lisbeth. Y le voy a reenviar esos slides. Bueno, voy a hacer los grupos ahorita. O si les puede enviar a Lisette también las slides. Mientras hago los grupos. Me ayudan con eso. Ok. Practiquen y no dejen de practicar. Sure. Ya los pongo en sus grupos. A veces quedan los mismos compañeros, a veces no.
Great. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Vamos a ver, great. 2, 2, 2, 2, 2, 3. Va, ahí están. Uno quedó de 3. Practican. Zulma no se va porque no le ha puesto. Ah, está Zulma. Creo que la invitación va, que ya perdió la invitación, va. Y creo que desaparece. Zulma, ah, pero Zulma está sola. ¿Por qué? Ah, no está. John. ¿Tú? 8. Luis, se me salió, ¿ah? Sí, me salí, teacher. Va. Sorry. Ahorita le envío al 6 que está solo, va. Gracias, Ahorita teacher. se va. Ay, Dios, y el 6. Seis. Hoy sí están todos. Torres. Nice to meet you. And you. Okay. Walter. Voy yo. Oh, la number one. Hi, how are you? Jensi, se me salió. ¿Y en qué grupo estaba, Jensi? ¿Se acuerdan? ¿Qué, con quién? Bien, sí. Vamos a volar. Al 2 la moví. Ya se me va a ir, Jensi. No se preocupe. Sí, ¿por qué no se va? ¿Me oye, Yensi? Things, thank you. He's not. I'm okay, thanks. Okay. Hello, how are you? Ya es la segunda. Sí, very well, thank you. How are you? Thanks, and you? I'm okay, thanks. Hello, how are you? Very well, thank you. How are you? Fine. Okay, Vinicio, en este se gusta.
Hello, my name. Recording in progress. Oh, fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Okay. Hello, how are you? Fine, thanks. And you? Bye. Bye. Empecemos otra vez. Empecemos otra vez. Bye. Bye. Hello, my name is America Serrano. Hello, I am Otilia Ramirez. Nice to meet you. Nice to meet you, Okay. Nice. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Raza. Okay, Otelia. Okay, nice to meet you. And you. Okay. Bye. Where are you stay, Otelia? Bye. Hello, my name is Otelia Ramirez. Name. Name. Hello. Bye. So far, so good. Okay. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Okay, thanks. Hello, how are you? Very good, thank you. Are you? Hello, my name is Wendy Solis. Hello. Hello. I am Evilanda Solis. Hello, I am Evilanda Solis. And you? Nice to meet you. Me faltó. Ay, me equivoqué. Voy a repetir. ¿Cuál están? Hello, my name is... En la última. Ok. Hello, my name is Evilanda Solis. Hello, I am Wendy Solis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. Puede decir, cuando ella le dice nice to meet you, usted le contesta de tres formas. Nice to meet you too, lo que esté abajo, o you too, o and you. ¿Ya? O sea que ella tenía que decirme entonces and you. No. And o sea, you. Va, ella le di, va, yo le voy a decir, va, lo vamos a hacer nosotros dos. Hello, my name is Carlos Ramos. Hello. Va, hagámoslo con Evi. Hello, my name is Carlos Ramos. Evi. Hello, I am Evilanda Solis. Ajá, continue. And you? No. Mire, lea conversación. Hello, I'm Evilanda Solis. ¿Y de ahí qué sigue? Nice to meet you. Nice. Y yo le digo, yo le puedo decir, in you, o nice to meet you too, o you too. Va, yo lo voy a hacer con Wendy. Hello, my name is Carlos Ramos. Hello, I am Wendy Solis. Nice to meet you too. No, ahí me dijo, no, ahí no tiene que ser tú. Ahí solo nice to meet you. Pero es la segunda parte, no. No, por eso. Hello, ok, otra vez. Hello, my name is Carlos Ramos. ¿Y usted dice? Ah, sí. Ah. Hello, I am Wendy Solis. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, yo le digo, nice to meet you too. Yo le tengo que decir tú. En la primera vez, ¿no? Nice to meet you. Ah, ok. Ya no, ok. Va. Falta uno. Ok, continue. Okay, thanks.
Okay. Hello, where are you? Very well, thank you. How are you? Fine. How are you? I'm very well. How are you? So far, good. Good. So far, so good. So far, so good. Okay. Hello, my name is Zulma Lobos. Hello, I, Walter Flores. Nice to meet you. And you. Okay, thank you. Listen, he says, hello, my name's Walter Flores. Tengo dudas en la pronunciación en la primera. Quiero ver. Ok, voy a pasar esta, pero después vamos al otro. Va. Dice, okay, hello, my name's Walter Flores. Walter Flores. Hello, I'm Zulma de Rivera. My Zulma de Rivera. En la primera dice hello. My name. Hello, my name is Zulma Lobos. Ajá. El otro dice, hello, I'm Caleb. Dice, I'm Caleb. I'm Caleb name. Fleming. Hello, I'm Zulma Lobos. Ajá. Nice to meet you. Nice to meet you. Zulma. Nice to meet you. Y al final pueden decir and you, la última and línea. You. And you, o dicen you too, o pueden decir and nice to meet you too. O se puede decir toda la frase, la primera toda la frase, ¿verdad? Ajá. Nice to meet you too. Ah, pero cuando es en la última, en la segunda, ¿verdad? Ajá. En la primera que dice nice to meet you, no le van a poner tú, porque es la primera vez. Uh-huh. Okay. Sería en la tercera. Ajá. Y en la otra, ¿cuál es la que Walter que me dijo? Que... Ah, la primera conversación, la letra B, fine, o ¿cómo se pronuncia ahí? Fine. Pero la segunda que le sigue. Fine, thanks. 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 Fine. Thanks. Fine. Thanks. Thanks. And you? Thanks. Como pusiéramos T-E-E-N-S. Thanks. 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 Fine, thanks, and you. Okay, thanks. Vamos a regresar, pues tengo que pasar lista. Okay. Leave break room. Fine. Hello, my name Milagro Cruz. Hello, I'm Andrea Mahano. Nice to meet you. You too. Okay. Ahorita sí ya me salió para que volvamos a la general. Okay. Dios. Adiós. Excelente. Mi micrófono lo tiene apagado. Tiene audio, teacher. Gracias, yo hablando y hablando. Ok, thank you. Yo hablando solo, ok. Hoy sí ya se le escucha. Ok, hoy sí, ok, excelente. Estamos, esperemos a que estén todos, creo que están todos. No, falta. Ah, cabal. Voy a pasar lista.
I'm going to pass list. I'm going to pass list. Ok, ¿quién es el que? Josué es el que está sin cámara, va solo Josué. Y ahí, vaya, todos están, ok. María, ok, todos tienen que verse la cámara a la hora de decir present, ok. Ahí la vemos a María, ok. María Cruz, ok, hoy sí, ya. Bueno, vamos a pasar lista, creo que ya nadie. Vamos a ver si no se quedó alguien otro en el breakout room. Ok. Abel Acevedo López. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Alexander Contreras Peña. Evilandia Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. No se conecta, dice Flor. Anda. Ok, thank you. Thank you. Sí, tiene problemas. Ok, ojalá que al final de la lista pues se una. Y es que el was, ok. Pues si es que mi teléfono puede conectarse en el grupo. Ok, algo le ha pasado. Thank you. Gracias por ayudarme. Ok, so Flor. Ok, esa es Flor, va. Hilary Susana Maya Perdomo. Present. Josué Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Presente. Jensi Karina Palacios Ábrego. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok, excelente. Ok, Karina, mañana el nombre completito, por favor, el nombre. Ok. Wow. Well, that was practice questions, preguntas acerca de la actividad, de last activity. Ahorita iríamos a responder la tarea, ¿verdad, teacher? Después, ya casi terminamos, ajá, para hacer la tarea después de la clase, ya solo 8 minutos. Sería de meternos en la dirección electrónica que nos mandaron a través del WhatsApp, ¿o usted nos va a direccionar? No, o sea, ustedes solitos, o sea, ahí okay. Solo se meten y ahí se van a la tarea, o sea, las tareas no lo vamos a hacer en clase, ni el examen. Claro, o sea, así es. Ajá. O sea que después de clase ustedes se van a la tarea y la hacen. Y lo mismo okay. El examen. Pero siempre háganlo. Ok, quiero compartir esto, pero el manual. Ok, vayan al manual ahorita. Vamos a ir al manual. Go to the manual. The handbook. Go to the handbook. Vayan al manual. Share screen. Váyanse al manual.
Ok, affirmative. Eso lo encontramos en WhatsApp. Esto ustedes lo tienen, esta aplicación. Sí, solo ve que aquí solo hay, ¿cómo se llama? Unas instrucciones que dice cómo activar tu usuario y plataforma, enlace para la plataforma de aprendizaje, importantes pasos a seguir. O sea, no dice algo relacionado como vea el manual o... O sea, es que la tienen que descargar de la plataforma, tienen que descargarlo. Entonces nos vamos a la plataforma, ¿verdad? Ajá, cabal. Ok. Si quieres lo haces después. Y aquí estoy presentándolo para que no se pierda. Yo estoy presentando ahorita el manual. Ustedes están inscritos en el curso. Y les voy a enviar la foto para que vean que ese es el manual a la hora de. ¿Y por qué no me da, profesor? No me da, Carlos. No. Alguien. No, o sea... que... perdón, ¿cómo? Pero eso está en el grupo de WhatsApp, ese libro, el manual. ¿Está en el libro de WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp está. Ok, thank you, Milagro. Yo me uní tarde porque me uní tarde al grupo. ¿Quién nos podría como dar los pasos? Lo reenvío nuevamente. Ok. Gracias, Milagro. No, bien. Ok. Okay, almost time. Okay, look at the manual. It says affirmative statements, negative statements. Affirmative, I am Natalie. I'm Natalie. Contracción. Look, I am. I am. I am. I'm. Es lo mismo, solo que contractado. I am, I'm. I am Carlos. I'm Carlos. Okay, you are a secretary. You're contractado, you're. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. Contractado. He's an engineer. She is not she. Achieve. No, it's not she. It's she is a floor manager. She's a floor manager. She's. Negative, solo le ponen not. Dice, I'm not Natalie. I'm not Natalie, contractado. You are not. Contracción de you are not. You are not. O puede ser, si ven el chat, you. Aren't. You aren't. You aren't. You are not. Pueden decir you're not. You're not. O you aren't. You aren't. Not. Okay, you're not. You're not. Es lo mismo. You aren't. You're. Look, you're not. You aren't. No are. Is aren't. You aren't. Okay. Y ahí tenemos. He is not. La contracción. Vean el chat también. He is not, que es lo mismo. Uy, ¿dónde está el? He isn't. Acetado. Fíjense que yo soy lento para digitar. Okay, look at the chat. He's not, he's not, he isn't. He's isn't. Not, he isn't. Es lo mismo. Lo isn't. Mismo para she's not. She's not. Not. She's not.
Es lo mismo. Not. She's not. She's sorry, not. Le puse lo mismo. She isn't, perdón. She isn't. Okay. She isn't. She's not. She isn't. She isn't. She's not. She's the same. Okay, those are the contractions. Those are the contractions, okay? So you say, I am not. I am, I'm. I am, I am. You are, you're. Your. Is, your. Is. Is. She is. She's. She. I am not. I'm not. You are not. You're not. You're not. Aren't. He is not. He's not. He's not. He's not. He isn't. Isn't. She is not. She's not. She isn't. She's not. Is not. She isn't. She isn't. Well, amigos, okay, my friends, it's 10. It's time. Es hora. Es hora, okay. Mañana vamos a continuar. Por lo menos ya vieron cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer grupos. Voy a poner, okay, primero presento, pronunciación, explico, pronunciación. Tal vez un ejemplo con un par de ustedes, compañeros, lo modelo con uno o dos compañeros de ustedes y de ahí a practicar. Eso es lo que practicar, 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 y yo me meto a cada breakout room a verlos, a oírlos, y no paren hasta que no paren, hasta que yo, hasta que lo volvamos todos al cuarto principal, al room, al main room, al cuarto principal, a la clase, y practiquen, practiquen. Ya ahorita hagan la tarea, no se les olvide, y mañana empezamos a las 8, ¿ok? Traten de tener todo antes, ¿ok? Micrófono y todo, la cámara, para cuando pase lista, esté todo, estén pues todo bien, y no haya problemas, porque sí, INSAFORP es bien estricto en lo que es la asistencia. Si no tienen la cámara encendida, si no dicen presente, son bien estrictos. Y no se van a confiar, siempre estén en clase y participen. ¿Ok? Ahora, yo me quedo, seguimos mañana, perdón, y yo me quedo en caso alguien tenga alguna duda o algún comentario. ¿Ok? Have a good night. Good night, teacher. Hello. Good night. 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 Pueden grabar la clase también, los que quieran. Good night. Aunque yo la grabo. Yo siempre la grabo. Una pregunta. Ajá. ¿La tarea la tengo que hacer ahorita o la puedo hacer más tarde o mañana? Pueden, si quieren, haganlo mañana, pero lo ideal es que será ahorita, pero puede ser la mañana. La cuestión es que no la dejen, no pospongan. ¿Ya? Vaya. Puede ser la mañana. Gracias. Si gracias. Ok. Good night. Bye, good night. I have a question. Ajá. Hillary. Ya publicó la tarea, ¿verdad? No, no, la tarea está en la plataforma. Métanse a la plataforma, ahí está todo. Todo. No sé si puede ver, sale esta. Dice que... No. Tiene no. Que salir... Aquí es como tengo todo abierto. Va a ser la plataforma de inglés corporativo. Ajá, ¿y ahora? Va. Dice inglés principiante módulo 1.
No. Dice módulo uno, y el módulo uno. Va, no sé si alguien lo tiene, no sé si alguno de ustedes tiene para compartirlo, porque yo no, ahorita no tengo la. Es que solo nos aparece algo que dice usted está inscrito en este curso. Ver curso, dice. Va, va ahí. Métanse ahí porque sinceramente estoy perdido. Vaya, cuando me metí ahí. Tal vez lo pueden compartir. Cuando me metí ahí, ya me remitió a esto. Dice. Ajá, ajá. ¿Correcto? Ajá, no sé si se ve. Principiante, ¿va? También está ahí, tal vez ahí lo es que como no. Veamos iniciar curso. Inglés corporativo. Y como no me meto seguido. Dice tarea 1. Ajá, ajá, tarea 1, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea de... Y ya salen como, no sé si se mira. Va, miren, ahí ténganlo. Luis y los demás, miren cómo es tarea 1, eso es lo que tiene que salir. En inglés, I got to know, son 5 preguntas, dice. Upward. Sí, ajá, son, dice que son 5 preguntas, sale como un video de YouTube, y después otro video. Esos videos hay que verlos. Sí, pero no, eso, hagan la tarea, no es necesario para la tarea, pero sí, véanlo, pero no ahorita, va, o sea, mañana. Todavía no hay publicaciones en este tema, dice. ¿Cómo? No, pero no, pero los videos no son necesarios, la tarea es que hagan la tarea. Ok, ahí está la tarea, ya le coche tarea 1, dice, marcar esta página, instrucciones, read to fluency sentence. Ajá, y la hacen y la pueden volver a hacer. Si no sacan 100%. Disculpe, se encuentra en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y Hillary va que ahí por WhatsApp se metió, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Sí, acá. ¿Cómo se llama ella? Ah, Elizabeth. Elizabeth. Ahí le voy a poner un punto. Le sale. Va, sí. Ve al grupo de WhatsApp, Elizabeth. El grupo de WhatsApp aparece enlace de plataforma aprendizaje. Ahí meto. Ah, ok. Sí, sí, ya lo vi. Ya llegó a donde estamos. Permítame. Uh-huh. Es que todo está en WhatsApp, les envían, ajá. Ah, está el manual. Ah, Andrés, Sofía. Ajá, me quedé porque como usted dijo que no lo había publicado todavía, entonces quería estar segura si ese era. No, pues es, porque es. Salen varios, ajá. Porque solamente... Tareas, por eso, van a ser solo la 1. Sí. Es que él sale todas las tareas de la semana, ¿sí? Pues se van 1 a 1. Pero son como 5 preguntas, ¿verdad, Hilary? Sí, dice que son 5 preguntas. 5 preguntas que las hacen ¿en qué? ¿En 3 minutos, güey? Bueno. 5 minutos si las leen detenidamente despacio sería lo mejor. Pero cualquier duda que tengamos podemos consultar en el grupo siempre. Sí, el grupo es para consultar cualquier problema. Y también tienen los contactos cuando tengan problemas de técnicos o algo que les pueda ayudar con cómo se llama, con que no, por ejemplo, no le llegó el manual, Elizabeth, o no le enviaron algo. Del Google Link, o sea, usted puede solicitar eso. Sí. Ajá. Mire, pero tengo una pregunta. Vaya, dice. Ay, espérame. Vaya, dice que respondamos las 5 preguntas. Vaya. Ajá. En el ingreso ahí y ya me da las tareas. Ajá. Dice tarea 1. Y luego está tarea 2. No, no, la tarea 1, pero... la tarea 2 de mañana. Yo le digo, pueden adelantar si quiere. Va, pero... Ajá. Ah, va. Ya, yo les digo, solo son 5 preguntas. Ya es, pues les digo. Y ya, ajá, y ya después le damos a enviar. Ajá. Ahí, no sé si se cuando esté segura, ahí enviar. Dice. Ajá. Ah, va. Y ya estuvo. Y ya estuvo, ya la hizo. Ah, no. No, porque no me voy a equivocar. Ah, ok, excelente, excelente. Sí.
Estoy viendo el link y solamente me aparece la descripción del curso, pero no veo a dónde hay que entrar para ver esas tareas. No puede compartir pantalla. ¿Cómo no? Elizabeth. Elizabeth, ¿puede compartir pantalla? Ya ingresó, ¿verdad? A donde dice que le aparecen unos números, IC29750-0022-2023. También. ¿Elizabeth? No lo veo. No, arriba vaya, está. Váyase al WhatsApp y dele ahí donde dice enlace de plataforma aprendizaje. Esa la va a llevar a la página que yo le estoy diciendo. ¿Escuchó, Elizabeth? ¿Me dijo? Váyase al WhatsApp. Sí. En el WhatsApp aparece, dice enlace de plataforma de aprendizaje. Permítame, creo que estoy en otro grupo. Tal vez será este otro. Si la comparte, sería mejor que así vieran. Podremos ver si la comparte la pantalla, Elizabeth. Sí, permítame que no encuentro cómo. Ajá, vaya, está el enlace de Zoom, no. No, la videoconferencia. Lista de reproducción, no es esa. No, yo creo que tiene que darle más. Ahí aparece una pestañita de más para que le abra hasta el fondo, hasta el final. Ajá, ¿sí? Vaya, dice cómo activar tu usuario en plataforma de aprendizaje. ¿Ya le dio eso? Voy a buscar aquí no. Mientras ustedes están. No, no me aparece. Pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos lo que está con su teléfono quizás o algo? ¿Podemos ver la pantalla? ¿Se la puede compartir? Permítame que... ¿Dónde le doy para compartir pantalla? Share, pero dice, tiene que decir share. Share. Oh, mire, si gusta, le comparto capturas. Como paso a paso. Como paso a paso. Inglés, pues. Sí, pero ya. Ah, vaya. ¿Dónde está el punto? Corporativo. ¿El punto que le puse? Está viendo mi pantalla, Hilary. Ah, es suya la pantalla, don Luis. Sí, aquí dice la plataforma de aprendizaje. ¿Lo ve? Sí. Sí, se ve. No sé si vale. Elizabeth lo está viendo. Sí. Ah, va. ¿Lo está viendo, Elizabeth? Sí, sí, sí. Vaya, ahí entonces nos vamos ahí, a esa dirección electrónica que aparece ahí. Le va a aparecer esta página. Ajá. Y yo creo que me fui aquí. Ajá, pues está sí, ahí. En ese es. Vaya. Me fui ahí. Y ahora que aparece, ¿ve? Sección 1, Homework. Entonces usted ya solo le da aquí. ¿Me está siguiendo? Sí, sí. Le da aquí. Estamos en la sección 1. La sección 1 es toda esta semana. Son, o sea, sección 1, unidad 1. Entonces esta semana es sección 1, unidad 1. Ya, ve. ¿Hilary? ¿Sí? Sí. ¿Ya llegó? Sí, yo sí ya llegué. En sección 1. ¿Le da ahí? Elizabeth. Sí. Elizabeth. Ajá, Elizabeth tiene que. Elizabeth. Sí, Elizabeth. Sí, estoy grabando pantalla. Ah. Le da en sección 1, doble clic, para que le expanda. O le da a expandir todo. Sí, sí. Claro. Aquí están todas las tareas que habla el teacher. Son 4 tareas. Hasta este momento creo que no hay nada, ¿verdad? No, unidad 1. Ajá, solo la unidad 1. Get to know, 5 preguntas. ¿Le das la sección? Va, dele clic ahí, porque ahí está grabando. Ahí está. Va, tarea 1, pero miren, ahí está tarea 1, esa es la 1. Ajá. Ven ahí arriba donde dice, hay un cuadrito con un lapicito. Y le sale en español. Váyanse. Ya hizo la tarea ya. Ajá. Váyanse al otro cuadrito.
¿Al video, no al otro? ¿Al siguiente? No, al otro, al lapicito. Eso, tarea 2. Esa es la tarea de mañana. Es de mañana. Ajá. Tarea 3, la del miércoles. Tarea 4, jueves. Ajá. Ajá. La tarea 1 es solo 5 preguntas. No vayan a hacer todas las tareas de todo el curso ya de un solo esta noche. ¡Ay, qué chido! Tranquilos, ajá. Perfecto. Solo es esta tarea, tarea 1. ¿Cómo es que decía? Contenido, bueno, quiero ver, no era. Sección 1 dice, solo sección 1 es. Sección 1 es semana 1, pues, digamos, semana 1. Sí, ya sí. Semana 1. Muy bien, entonces muchas gracias. Bueno. Pero sale en español, va, es cierto. Sí, ya le sale hecho, ya lo hizo ya. Pero porque es que se lo traduce, es que tiene la opción de que lo traduce todo. Sí, arriba lo tiene que cambiar. Ajá, tiene que cambiarlo. Sí. Hola. Tiene que cambiarlo, está en español, Luis. Sí, yo vi que me lo cambió, pero. No me haga trampa, Luis, ya. Ajá. No, es que no sé, no sé ni por qué, también. Sí, que ajá. Sí, pues la computadora es que se lo de un solo le da la opción de traducir sin preguntarle. Sí, cabal. Tiene que ver eso. ¿Cómo solvento esto? Ajá, ok. No, pero por lo menos ya sabe, papá, mañana, porque ya. Ajá. Puede hacerlo mañana, tranquilo. Perfecto, entonces. Feliz noche a todos. Ok, igualmente. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Gracias. No, estamos para ayudarnos. Y gracias por ayudarnos. Es excelente. Le agradezco. Muchas gracias. Feliz noche, have a good night. Bye. Jensi se quedó un poco un ratito fuera. Sí, mire, profe, y eso lo tengo que consultar con asistente técnico, porque no sé qué pasó. No, pero es que yo creo que usted se salió, o sea, no se unía al grupo, pero creo que no sé si es la internet, porque después se apareció. El internet. Creo que entonces, fíjese. No es el, ajá. Ah, porque me tenía esperando, y cuando ya pasó mucho tiempo dije, no, ya es demasiado, vea, no creo que esté esperando todo. Es que se congeló, Jensi no contestaba, se congeló, entonces yo creo que el internet en ese momento como que se puso lento en ese momento, pero es que no se pudo unir. Mire, y me imagino que a las 9:40 pasó lista. Y pasé entonces lista a las 9:45, 9:47 es la cuestión. Ajá. Ajá. Y el problema fue el internet. Va que no se conectó y no pudo. No pude. El internet. Es muy. Está lento. ¿Cuántos megas son? Ay, no. Mira, decían que eran 5 usted, pero quizás no son 5. Es que 5, ajá, no. Bueno, yo tengo 100 megas. Ay, no. Quería tener por lo menos unos, ¿qué? No sé. Yo no soy muy, muy tecnológico, pero tal vez unos 40, digo yo, 30. Lo menos, digo yo. Tiene razón. Eso fue entonces. Ajá. Ahorita la veo bien y todo, bien nítido. O sea, ahorita sí, pero cuando hizo el grupo fue el problema. Entonces, pero hay bajones, que tiene bajones y todo. Entonces, si tiene mayor internet, aunque se le baja, pero está en el rango, va de rápido. Sí. Si tiene de 5, o sea. Ya voy a ver bien, fíjese eso, porque si no, imagínese cómo voy a estar ahí en la clase. Sí, sí. Más que todo por la asistencia, el problema. Sí, pues sí. Porque ahorita me imagino que me puso. Es que no, es que yo no, esa es la cuestión, lo voy a repetir mañana. Yo no tomo, o sea, yo no llevo la lista de asistencia. Yo paso lista, ustedes dicen presente. Pero quien lo hace en Insafor, bueno, lo hace en la oficina, no sé. Pero no soy yo, yo no llevo la asistencia. Yo solo paso la lista y son otras personas que llenan esos cuadros de asistencia. Ya. Bueno. Yo no toco esa parte de asistencia. Por eso les decía, tengan la cámara encendida y digan presente, dan las dos condiciones para que les tomen. Ajá. Estuvo en clase ahora. O sea que ahorita tengo una falta quizás. Fíjense que, bueno, eso fue al final, ay, ¿qué? No, pero el primer día estamos, ajá. Así que trate de ver cómo solventar ese problema. Ajá. Sí. Y veríamos cuántos megas tiene. Ajá.
Voy a ver cuánto, ajá. Mañana sí, voy a ver eso. Fíjese que no es, o sea, eso pasa, eso pasa. Eso pasa, no es la primera vez. Porque por eso es que yo me quedo ahí esperando que se vayan a los rooms. Ajá. Pero sí, parece que ahí vi que otra persona igual le pasó lo mismo. Lo tienen que chequear cuánto tienen de internet. Vaya, está bien. Gracias, teacher. Gracias por good todo. No, gracias a ustedes. Good night. No, good night. See you tomorrow. Hey, see you tomorrow, ¿eh? Con el grupo. Bárbara. Bye. Bye. See you tomorrow. Walter. ¿Se durmió, Walter?